El doble campeón mundial Moisés Fuentes realiza intensas sesiones de sparring de cara al duelo que sostendrá el próximo 30 de enero. Es una preparación dura, ya estoy acostumbrado a correr mucho, a entrenar mucho. De repente los sparring se me ponen difíciles, es parte de, a veces se gana, se pierde en el sparring, lo importante es llegar duro a la pelea. En cada entrenamiento Moy deja ver que apostará por un ritmo de combate intenso y la experiencia de sus 178 rounds en 32 combates para dejar sin oportunidad al invicto David el General Cuellar en el duelo que tiene pactado y que ha generado una gran expectación. Un chavito invicto, fuerte, con ganas, pero no con experiencia. Eso es lo que va a salir avante en la pelea. En el gimnasio La Vieja Guardia del Centro Histórico en la capital mexicana, el doble campeón del mundo se emplea a fondo para perfeccionar su boxeo. Aunque reconoce que su regreso a las peleas estelares no será fácil, confía en volver por la puerta grande. La verdad, mi primer paso es la experiencia, como dices, y la segunda, mi fortaleza. Yo soy fuerte, soy un peleador fuerte, todavía sigo joven, soy maduro de edad. Yo creo que la fuerza, el poder estar pegue y pegue y mermando a mi rival va a ser la diferencia. No le ha tocado a un rival que le peguen como yo le voy a pegar, así es que va a ser una pelea de toma y daca. Dos veces campeón del mundo en las divisiones paja y mini mosca, el capitalino realizó una prueba preliminar de resistencia con ayuda de tres sparrings para culminar con trabajo de fortaleza en la gobernadora, mostrando que su amenaza de knockout va en serio, pues se nota su poder en los nudillos. Espero en Dios ganar, es lo primordial, ganar. No me importa sea por knockout o por decisión, ganar la victoria. Tranquilo con el trabajo realizado hasta el momento, se siente con la fortaleza necesaria para salir victorioso, pese a que reconoce la calidad de su rival. Es un chavito joven, con hambre, con ganas. Espero que no por tener hambre y ganas esté recibiendo y recibiendo golpes. No le ha tocado un rival de mi talla, de mi categoría, pero pues vamos a ver de qué está hecho, vamos a ver de qué tantos golpes, cuántos golpes, cuánta presión aguanta en la pelea. Dos veces campeón mundial, agradeció el apoyo del señor Alberto Quintana, dueño y fundador del proyecto La Vieja Guardia. El señor dueño fundador de La Vieja Guardia, Alfredo Quintana. Como dice, yo lo conocí y he estado con él en peleas durísimas, he estado con él en Las Vegas, he estado con él en Japón. Y algo que tú mencionas, en tu pelea lo que te va a sacar adelante es la experiencia que tienes, porque el chavo con el que peleas, de ninguna manera he tenido los rivales que tú has tenido. Yo te he visto con el Chocolatito, te he visto contra Tanaka, has peleado contra Nietes, el Chihuas, a 12 rounds en Tijuana, que le ganaste a decisión. Duelos durísimos. Y si algo tiene mi carnavalito es un par de huevos. Eso, y en el box es importantísimo el corazón, y Moisés es un guerrero con experiencia. Estoy seguro que vas a sacar la pelea con trabajo, difícil, pero la vas a sacar. La Vieja Guardia es un gimnasio que está hecho para el público en general, pero también bien importante para cualquiera que quiera tener una carrera, tanto amateur como profesional, sobre todo en el boxeo. Tenemos instalaciones de primer nivel, tenemos coaches de primer nivel, somos un gimnasio que tiene una marca que es reconocida no nada más a nivel nacional, sino somos un referente internacional. Propuestas para ir a España, propuestas para ir a América Latina, Estados Unidos. De hecho, aquí tenemos presente a dos muchachos que quieren poner una franquicia en Guadalajara. Es un proyecto para los mexicanos, de los mexicanos, siendo un referente nacional. Pero lo más importante es apoyando a talento mexicano como lo es Moisés Fuentes. Desde su raíz, siempre La Vieja Guardia se fundó queriendo ser un negocio con apoyo al boxeador mexicano. Esa es nuestra raíz. Esa es la sangre y por eso se fundó La Vieja Guardia. La fundé gracias a Moisés Fuentes, que me permitió estar atrás en sus vestidores, en su calentamiento, en sus peleas, en sus ganadas, en sus perdidas, y conocer la difícil vida que tiene un boxeador, lo complicado que es el boxeador y el poco apoyo que tiene. La Vieja Guardia es para todo aquel que quiera aprender boxeo, desde un profesional que quiere ser exitoso y que quiere ser campeón del mundo, hasta un novato que quiera aprender y que quiera hacer una carrera, o para cualquiera que quiera disfrutar del boxeo como deporte recreativo. Finalmente, aunque no pronostica un knockout, tiene la confianza de vencer y convencer.